Sí, muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida al evento BitLab Series COVID-19 y uso responsable de datos. El objetivo del encuentro conversatorio es conocer los desafíos éticos al desarrollar aplicaciones que utilizan datos de terceros y los esfuerzos encaminados por el BitLab para reasegurar los datos de los usuarios que se benefician de las soluciones que fueron apoyadas para contener la expansión del COVID en la región a finales de marzo de este año. Este conversatorio contará con la participación de Irene Arias, gerente general del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, Jennifer Nelson, especialista de salud digital del BID, Gemma Galdón, socia directora de Éticas Consulting, y los equipos de emprendedores de Ecuador y Brasil, coordinados por Juan Carlos Holguín del Grupo Link y Hugo Morales del Laura Institute. Este conversatorio será en español con interpretación al inglés y para la traducción al inglés, favor hacer clic al icono de la tierra en la parte inferior de la pantalla y seleccione el lenguaje. El chat estará habilitado para hacer preguntas, las cuales pasaremos a los exponentes al final de las intervenciones. Así que, bueno, pues adelante Irene Arias, gerente general del BitLab. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a Esmeldi y también Jenny del equipo del BID y, por supuesto, a Hugo y a Juan Carlos por acompañarnos y a Gemma por todo el trabajo que ha hecho con nosotros. Y bienvenidos a este conversatorio. Aquí vamos a presentar una síntesis de una publicación reciente que se llama COVID-19 y el uso responsable de datos, análisis de iniciativas apoyadas por BitLab. Esto responde muchísimo a una metodología que estamos aplicando como laboratorio de innovación del Grupo BIT y como laboratorio de innovación para la región de tener un proceso de aprendizaje continuo. Así que aquí hemos recogido aprendizajes de los últimos 6 meses y de las innovaciones que hemos apoyado ante la crisis sanitaria. Esta publicación está además enmarcada en la iniciativa de FairLAC. Es una iniciativa que desarrollamos junto con el equipo del sector social, con el liderazgo de Marcelo Cabrol y con colegas como Jenny Nelson. Porque es muy, muy necesario tener la óptica tanto del ecosistema emprendedor que está desarrollando muchas de estas soluciones de futuro, como luego cómo impacta en política pública y que esa política pública acompañe. Justamente esta mañana estuve en un conversatorio sobre Colombia Industrias 4.0 y la persona encargada del MINTIC hablaba de cómo Colombia ha sido el primer país del continente en tener una política de uso responsable de la inteligencia artificial, pero cómo se traduce eso luego en herramientas prácticas para los emprendedores y cómo logramos que realmente pueda tener un impacto tangible y que luego esos emprendimientos puedan ser un referente para otros de cómo impulsar estas soluciones innovadoras, pero con los ojos totalmente abiertos, es decir, viendo las oportunidades y sus aplicaciones, pero también los riesgos y las posibles medidas para mitigarlos. Así que, bueno, esta iniciativa de FairLAC es el paraguas bajo el cual hemos desarrollado estas herramientas prácticas. Esto es hecho en colaboración con socios y aliados estratégicos, muchos otros emprendedores como Hugo y Juan Carlos, que no están hoy aquí, pero que son parte del consejo asesor de lo que hemos llamado el Entrepreneurial Journey o el camino emprendedor, que acompaña la labor de política pública que están haciendo los colegas del sector social. Así que, bueno, el contexto, además de COVID, llegó a América Latina a fines de febrero del 2020 en Brasil. La primera muerte relacionada se registró en Argentina a principios de marzo 2020. Y en ese contexto, todo esto que estamos hablando se aceleró muchísimo, porque las autoridades nacionales, locales y de salud comenzaron a tomar medidas para contener el brote similar a las de Asia y de Europa, pero con significativamente menos recursos. Entonces, previendo el impacto negativo en términos socioeconómicos, los gobiernos de la región prepararon paquetes de respuesta por el orden de 4.1% del PIB
para la emergencia sanitaria y para fortalecer el sector salud, proteger a la población vulnerable, apoyar a las pymes y proteger empleo. Transferencias sociales, hemos visto cómo con eso se abrieron cuentas del orden de 67 millones en Brasil o 10 millones en Colombia. Y por parte de las organizaciones multilaterales encabezadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, se destinaron recursos equivalentes a 26.000 millones de dólares para apoyar a los gobiernos en esta lucha contra la pandemia. ¿Qué es lo que hicimos desde BidLab ante esta situación y jugando el rol que tenemos y el mandato que tenemos como laboratorio de innovación en el Grupo BID y para la región? Bueno, apalancarnos de la innovación y la tecnología y ponerla al servicio de la emergencia sanitaria. Entonces, a finales de marzo 2020, lanzamos un desafío con la red de aliados, emprendedores y otras entidades relevantes en salud y tecnología. Y este desafío, Challenge COVID-19, dio prioridad a iniciativas que tuvieran, uno, un enfoque para reducir contagios, mejorar las herramientas de diagnóstico y gestionar la salud de las personas infectadas a través de soluciones de salud digital y de tanto de health tech como de telesalud. Segundo, las iniciativas tenían que alinearse a los planes de las autoridades de salud con respecto al COVID-19 en el país de su implementación. Esto es esencial para la escalabilidad, que es algo que siempre buscamos desde BidLab. Y tercero, las propuestas tenían que ser replicables y, por supuesto, escalables con la participación del sector privado. Así que después de un proceso muy intenso de recoger más de 500 ideas innovadoras, escogimos las 20 principales y las financiamos con otros socios, con un apalancamiento de recursos de terceros récord. Y hemos seleccionado entre estas 7 propuestas que manejaban información o datos de terceros y además datos sensibles como son los del sector salud, para darles un acompañamiento y pasar por un proceso de retroalimentación que permitiera incorporar recomendaciones que fortalecieran la privacidad de datos sensibles y se acogieran a los principios de la iniciativa de FERLAC. Es decir, estos principios de las muchas políticas de inteligencia artificial que hay en el mundo o como la que se acaba de aprobar en Colombia, pero traducirla en términos prácticos a cómo un emprendedor la podía aplicar a sí mismo en su proceso. Esto ha sido un proceso que hemos sistematizado y hemos documentado en este reporte COVID-19 y el uso responsable de datos, análisis de iniciativas apoyadas por BidLab. Así que hoy estamos aquí para poner en común cuáles fueron los desafíos éticos al desarrollar las aplicaciones informáticas que utilizan datos de terceros, conocer cómo fue el proceso de valoración ética de las propuestas, los equipos que se evaluaron y las experiencias en los países, tanto dentro como fuera de la región. Y finalmente, pues redoblar el compromiso de BidLab a la iniciativa de FERLAC que promueve el uso ético responsable de la tecnología y que está alineado a los principios de desarrollo digital que fueron apoyados por el Grupo BID en el 2018. Así que vamos a pasar ahora a lo más importante de hoy. Hemos organizado una serie de intervenciones con dos expertos y dos grupos de emprendedores. Así que, por un lado, Jenny Nelson, especialista de salud digital del BID, nos va a dar una visión general de los principios de desarrollo digital y cómo los aplicamos a los proyectos financiados por el grupo en el sector salud. Gemma Galdón, directora y fundadora de Éticas Consulting, nos va a presentar experiencias tanto dentro como fuera de la región en el desarrollo de aplicaciones para contener la propagación de COVID-19 y cómo en la valoración ética se tienen en cuenta cuatro dimensiones sobre las cuales se evaluaron los proyectos, cuáles fueron las tensiones encontradas y cuáles fueron las mejores prácticas y las recomendaciones. Luego, del lado de los emprendedores, vamos a escuchar, por un lado, de Juan Carlos Holguín, que es el CEO de Grupo Link, King Analytics de Ecuador, y Hugo Morales, que es el Chief Medical Officer del Instituto Laura en Brasil. Van a presentar ambos el objetivo de sus soluciones, los elementos que se incorporaron para el aseguramiento de datos de terceros,
qué capturaron las soluciones que desarrollaron. Así que sin más, paso la palabra a Jenny. Adelante. Muchísimas gracias, Irene. Es un gusto para estar aquí con todos ustedes. Voy a compartir mi pantalla para hablar ahora sobre los principios de desarrollo digital, como discutimos. Bueno, yo rapidito voy a hablar de cuatro temas hoy. Uno, obviamente, sobre la salud digital, algo que aquí en el Grupo BID y yo en lo personal me apasiona y nos tenemos muy emocionados, tanto por el efecto que tienen, tanto donde trabajamos, pero también seguro cada uno de ustedes tal vez le han tenido la experiencia con la pandemia, la importancia de tener acceso a estos tipos de aplicaciones como la telesalud, como herramientas para apoyar con el diagnóstico, con el COVID-19, etc. Entonces, nos toca también nuestras vidas personales, tanto en lo profesional. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los principios para el desarrollo digital. Primero, ¿por qué fueron creados? ¿Cuáles son estos principios? ¿Cómo lo aplicamos en el BID? ¿Y por qué siguen importantes ahora? Bueno, muy rápida, los principios de desarrollo digital, para el desarrollo digital, de hecho, fueron creados casi hace una década en sus fundaciones, y fueron creados en específico porque muchas organizaciones a nivel global vieron que todo su trabajo y toda su pasión y toda su inversión para las herramientas digitales no estaban llegando a un impacto que quisieran tener. Por ejemplo, especialmente en el sector de salud, vimos tanto desde las personas que financian, desde donantes, organizaciones, hasta gobiernos y startups y sector privado, vimos que todos estábamos usando la tecnología, pero tal vez estábamos poniendo la tecnología primero y no pensando, usando la tecnología en la mejor manera inteligente de aplicarlo. Por ejemplo, vimos que la tecnología nos conducía. Cuando salió una nueva aplicación, todos quisieron tener una aplicación. Y en donde yo vengo, desde el sector público, experiencia en salud digital, vimos cosas así. Por ejemplo, varios programas con diferentes aplicaciones que nos afectó tanto la calidad del dato y también afectó la manera de trabajar de las personas en las primeras líneas. Eso significa que tal vez una persona que quisiera ingresar información tenía que hacerla en 4 o 5 diferentes aplicaciones. No se hablaban entre aplicaciones, es decir, no son interoperables. Y al mismo tiempo le llevó un costo de trabajo muy grande a estas personas. Al mismo tiempo, las inversiones no eran las más inteligentes porque el hecho de todos invertir sobre tableros o aplicaciones o sistemitas, en vez de pensar en algo más holístico, estaban intentando resolver un problema, estaban creando nuevas. Entonces, esta comunidad pensó, reflexionó, se paró para pensar en qué cosas teníamos que cambiar y cuáles son los principios muy importantes de nosotros mismos que tenemos que poner en práctica para cambiar esta realidad. Entonces, aquí les voy a poner el video que yo creo que es una muy buena explicación de cuáles son estos principios y por qué son importantes. Los principios para el desarrollo digital son 9 pautas dinámicas que ayudan a los profesionales a implementar mejores soluciones tecnológicas para los desafíos de desarrollo. La meta de los principios es guiar a las organizaciones de desarrollo en la creación de herramientas y programas tecnológicos para llegar a más personas más rápidamente, con servicios que mejoran la vida y sustentar estos servicios para tener resultados más sólidos y sostenibles. Los principios para el desarrollo digital fueron desarrollados por la comunidad de desarrollo digital para sus propios miembros. No importa el tamaño, el sector, la especialidad o la geografía de su organización, los principios le ayudan a cumplir objetivos de desarrollo digital. Porque los principios digitales se basan en las lecciones aprendidas de cientos de profesionales de todo el mundo. Al ser pautas dinámicas, la intención es que se actualicen y refinen con el tiempo para mantener su relevancia mientras la tecnología e innovación avanzan. Veamos algunos de los principios.
incluyen: diseñe con el usuario, comprenda el ecosistema existente, diseñe para la ampliación, siente las bases para la sostenibilidad, adopte un enfoque orientado a los datos, utilice datos abiertos, estándares abiertos, fuente abierta e innovación abierta, reutilice y mejore. Aborde la privacidad y la seguridad. Sea colaborativo. Para aprender más sobre ellos, visite digitalprinciples.org. También podrá acceder a recursos, hacer preguntas en el foro de principios digitales y hasta convertirse en patrocinador. Únase a una comunidad global inclusiva de creadores. Practique, respalde, interactúe. Administrado por Digital Impact Alliance. Bueno, los principios para el... Como vean, esta idea que chocó con muchas personas trabajando en este tema hace una década, ya es un movimiento global donde hay más de 125 diferentes organizaciones de diferentes tamaños, sectores, etcétera, que trabajan en esto, y el banco desde 2018 es uno de este grupo. Y aunque tal vez estamos recién aprobando este formalmente, yo creo que es muy importante que nosotros en el banco no nos quedó simplemente en poner nuestro logo en este sitio, pero más bien hemos trabajado de forma muy dura, y eso solamente algunos ejemplos de cómo ponemos estos principios en la práctica en nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí en el 2018, también nosotros desde el sector de salud, viendo que el banco lo había adaptado a estas prácticas, nosotros trabajamos para describir nosotros como sector cómo íbamos a poner estas cosas en la práctica. Entonces, tenemos un set de KPIs, tenemos acciones concretas que hacemos y lo medimos cada año para ver si estamos cumpliendo con nuestra misión, para asegurar que lo estamos poniendo estas aplicaciones, estos principios en la práctica, que vamos a ver en un momento un poco cómo. También tenemos ejemplos de cómo desde el sector social pensamos en el uso responsable en la tecnología. Entonces, se ha creado guías de cómo guiar tanto el sector público, en este caso, en usar y adaptar tecnología, pero tanto también como estamos discutiendo hoy como evidencia, al sector de emprendedores, que también tenemos que asegurar que estamos adhiriendo a esos principios que nos rige el banco. Y este evento hoy y esta publicación que estamos súper emocionados en ver es un ejemplo y evidencia de esto en la práctica. Y yo, como bien en este, todo este proceso de seleccionar los diferentes emprendedores por esto, fueron evaluados sobre estos nuevos principios. Entonces discutimos si estábamos realmente aplicando cómo a trabajar con el usuario, o si estamos protegiendo los datos, que luego vamos a ver seguro con Gemma y con los dos emprendedores un poco más en detalle. Pero tal vez en la luz de este evento, yo decidí que sería muy importante hablar sobre tres de esos principios en específico. La primera, adopte un enfoque orientado a los datos. Bueno, sabemos que esto es crítico, tanto para los tomadores de decisiones a nivel más alto, internacional, regional y nacional, pero también hasta a nivel de primera línea, este es crítico. Pero nosotros como Banco Grupo BID no solamente estamos pensando en el uso de esos datos, pero estamos pensando en de dónde vienen estos datos y qué pasa si estos datos no son muy buenos. Entonces tenemos que pensar tanto en los sesgos de esta información, si tenemos sesgos tanto en la raíz, el género, el caso económico de estas personas. Y en el caso de salud específico, esto es crítico, porque vamos a ver ahora que si esto puede determinar quién reciba, como estamos viviendo también la pandemia, un tratamiento, una vacuna, y que puede resultar en la muerte o la vida de una persona. Entonces, no es algo que lo tomamos a la ligera. Y desde la incepción de un proyecto hasta la manera que contractamos y veamos el ciclo de vida de estos datos,
lo estamos reflexionando sobre esto, tanto en el sector público, viendo hasta el marco regulatorio, pero tanto en nuestro trabajo con el resto del ecosistema también. Discutimos en los contratos cómo lo vamos a asegurar que los datos que estamos usando se puede destruir después de un tiempo, o que estamos probando que existen sesgos antes que usamos esta información para determinar quién reciba una transferencia económica o quién reciba un tratamiento médico. Segundo, en el abordaje de privacidad y seguridad, yo creo que esto ha sido un debate a nivel global crítica donde hemos estado tomando, siendo muy, muy activo. Primero, en el lado de seguridad, sabemos que eso es un reto para la salud a nivel global. El sector de salud es el sector más atacado para ataques ciberseguros y el costo promedio es casi el doble de los otros sectores para los daños que salen de estos problemas. Y debido a la pandemia, vimos que no solamente esto es sobre tal vez los datos que están en nuestra histórica clínica o durante telesalud, pero también están relacionados con quiénes son nuestros amigos y dónde hemos estado físicamente. Entonces, la sociedad nos llevó a cuestionar cómo podemos innovar, pero al mismo tiempo asegurar que esos principios, que son muy importantes, no lo estamos olvidando. Especialmente, esto es crítico, y tras consultas con expertas, como lo vamos a escuchar de Gemma ahora, o con otros grupos con donde hemos trabajado, cómo trabajar en traer la tecnología que está de punto, pero asegurar nuevamente que el marco regulatorio está, o en nuestras contrataciones nuevamente estamos respetando estas cosas que están importantes y la sociedad está involucrada en la decisión de usar o no estos tipos de tecnologías. Entonces, hemos hecho hasta investigaciones para entender cómo vean en 10 países cuál es la actitud de las personas acerca del uso de la tecnología, por ejemplo, de contact tracing en la región. Y tal vez como último punto, este principio de ser colaborativo es uno de los más importantes, especialmente con los retos que nos trae la pandemia. Estamos aquí viendo que este no termina acá, está a punto de comenzar. Hay mucho más trabajo que tenemos que hacer. Y nosotros, con la pandemia y como grupo colaborativo, no solamente aquí en Albert, pero todos nosotros aquí conectados, tenemos una responsabilidad y una oportunidad de seguir trabajando en conjunto y asegurar que en nuestra nueva normalidad, estos nuevos principios que nos podemos usar para guiar nuestro trabajo son parte de nuestro trabajo a futuro. Entonces, sin más, le dejo acá la palabra a René para seguir con los próximos presentadores y fue un gusto para hablar sobre estos nuevos principios y seguro se puede encontrar muchísima más información en este sitio, este web. Muchas gracias, Jennifer. Ahora damos paso a Gemma Galdón para que nos cuente un poco qué sucede a nivel regional y extrarregional con aplicaciones que capturan data de terceros en el contexto de la pandemia y sobre todo, cómo fue el proceso de valoración ética de las propuestas que concursaron y que fueron elegidas. Así que, adelante, Gemma. Pues muchas gracias, Esmeldi, Irene, Jennifer. La verdad que, antes que nada, agradeceros el trabajo de estos meses. Creo que todos los involucrados en este proceso hemos tenido el privilegio de ver cómo se innovaba en tiempo real en un momento de crisis global muy dura para todos los países, pero el nivel de colaboración y creo de impacto social positivo que hemos tenido es difícil de emular. Así que gracias por la iniciativa y por la publicación, que le recomiendo a todo el mundo leerla, porque creo que hay ejemplos muy interesantes de cómo se hace en la práctica innovación responsable.
Yo desde mi parte, lo que contribuimos al proyecto fue un poco esa mirada más global. Desde el primer momento de la pandemia, ya en febrero incluso, tuvimos requerimientos para ayudar a diferentes organizaciones públicas y privadas a responder tecnológicamente a la pandemia. Para que os hagáis una idea, estuve mirando el nivel de búsquedas en Google por la palabra inteligencia artificial, y en casi todo el mundo, mayo fue un momento de peak. En el caso de España, donde yo vivo, el mes de la historia desde que tenemos datos en que más se buscó la palabra inteligencia artificial en Google fue mayo de este año. ¿No? Yo creo que es evidente que en el primer momento de la pandemia hubo una hambre de soluciones tecnológicas, de que la tecnología nos salvara de la COVID y nos permitiera responder mejor a un reto tan profundo y tan terrible en todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿No? Como en un momento de emergencia global, de crisis, en el que todo el mundo quiere respuestas para ayer, ¿cómo movilizar el capital innovador de todos los países para poner esa capacidad de innovación al servicio de abordar una pandemia de este tipo? Lo que nos encontramos en un primer momento ya fue que teníamos que hacer un montón de concienciación de cómo funciona realmente la tecnología, ¿no? Muchas veces yo siempre digo que la gente, de aquello de lo que hablan las familias en la sobremesa o el debate más social habitual, hablamos más de ciencia ficción que de tecnología realmente. O sea, la tecnología está bastante alejada de la imagen que tenemos muchos de lo que hace la tecnología. Y era importante bajar esa concepción y en conseguir que los países y las organizaciones que iban a apostar por la innovación entendieran que la tecnología puede hacer lo que puede hacer y hay que maximizar esas capacidades tecnológicas. Entonces, en todo el mundo nos encontramos con un primer desafío, que mientras todo el mundo buscaba que la inteligencia artificial nos salvara de la pandemia, teníamos que decir que la inteligencia artificial no era la mejor herramienta para abordar la COVID-19. Básicamente porque la inteligencia artificial lo que hace es trabajar en base a datos históricos. La inteligencia artificial lo que hace es coger el big data de hace mucho tiempo, analizar qué patrones descubrimos en la evolución de cualquier proceso y en base a esos patrones darnos previsiones de cómo puede evolucionar en el futuro en base a esa evolución del pasado. ¿Qué ocurre? Cuando tienes un hecho nuevo como una pandemia, no tienes datos históricos, no puedes alimentar esa inteligencia artificial. Con lo cual, en ese primer momento de pandemia, había que apostar por la inteligencia artificial como solución a medio y largo plazo, pero movilizar las herramientas que nos permitieran desde el primer momento tener a medio y largo plazo la calidad de datos necesaria para poder hacer inteligencia artificial en un segundo momento. Y en ese primer momento, ver qué tipo de tecnologías existentes o no existentes, o aún por descubrir, podían servirnos para combatir mejor el virus. Y ahí emergió en todo el mundo el uso de aplicaciones de rastreo de interacciones, por ejemplo, como una forma de que la tecnología nos ayudara a saber con quién hemos estado, próximo a una proximidad suficiente como para facilitar un contagio durante suficientemente tiempo, cuando esas personas igual no las conocemos, ¿no? Pues si una persona se hace un análisis de COVID y da positivo y sabe que tiene que alertar a todas las personas con quien ha estado en contacto en una semana o dos semanas, pues igual no recuerda a todas las personas con quien estuvo en contacto, y ahí la tecnología puede ayudar si hay una identificación de esas interacciones que hemos tenido. Con lo cual, el uso de tecnología para hacer este rastreo de interacciones fue uno de los temas más innovadores que se puso sobre la mesa desde el primer momento y con el que hemos trabajado con diferentes gobiernos, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Otro reto que teníamos en ese primer momento de deseo de soluciones tecnológicas era incorporar el principio del do no harm, ¿no? Del impacto social, la privacidad, cómo asegurábamos que esas tecnologías que íbamos a incorporar en la vida de la gente, en sus historiales médicos, en su interacción con la administración, cómo asegurábamos que esas tecnologías respetaban derechos fundamentales y sobre todo que no discriminaban, que no dejaban atrás a los más vulnerables y a las personas más expuestas, sino que eran precisamente herramientas de inclusión y de protección adicional a los colectivos que más necesitaban la ayuda pública y privada en ese momento. Y un tercer gran reto que vimos en todo el mundo fue el tema de la integración operativa, de pensar no solo la tecnología, sino también el contexto humano y organizativo de esa tecnología. Al final, una aplicación o un cuadro de mando
o una solución de inteligencia artificial son una parte de un proceso de toma de decisiones o de intervención mucho más amplio. ¿Cómo aseguramos que esa tecnología fantástica se incorpora dentro de un proceso operativo que sea igual de fantástico, que nos permita realmente maximizar el impacto y la utilidad de esa tecnología? Con lo cual, esos son como retos que ya sabíamos que teníamos, porque cuando empezamos a trabajar en América Latina ya habíamos estado trabajando con otros gobiernos y otras entidades para ver cómo maximizar la capacidad de la tecnología para ayudarnos en ese contexto. Y en ese momento terrible de las primeras semanas de la pandemia, el BID tenía además el reto de movilizar capacidad innovadora en la región, de movilizar a equipos de innovadores que pudieran poner sobre la mesa soluciones tecnológicas que realmente integraran bien con aquello existente y que demostraran que había una capacidad de desarrollo interno de tecnologías que pudieran ayudar a las personas en ese contexto de pandemia, con lo cual teníamos un reto increíble, un reto importantísimo para la población, pero también para crear semillas de procesos a medio y largo plazo en capacidad innovadora en la región. Con lo cual, cuando empezamos a pensar cómo podemos hacer eso, cómo podemos lanzarles a los emprendedores de la región ese reto increíble de desarrollar tecnologías innovadoras que ayuden, que no discriminen, que protejan derechos y que sean realmente, realmente útiles. Y cómo hacerlo en un periodo de tiempo muy corto. Cómo podíamos ser eficientes con esa perspectiva. Y lo que hicimos fue determinar cuatro ejes que había que tomar en cuenta en la fase inicial de conceptualización de cualquier proyecto. Lo que hicimos fue desarrollar un primer cuestionario para pasárselo a los innovadores, para decirles, en vuestro desarrollo os vamos a preguntar, hacer preguntas en base a estas cuatro grandes áreas, que son las que nos permiten ver realmente si habéis incorporado temas de responsabilidad en vuestro desarrollo tecnológico. De ahí esas cuatro áreas que determinamos en el principio y que al final la verdad que funcionaron muy bien, yo estoy muy contenta de cómo nos permitieron hacer preguntas y entablar una relación productiva con los innovadores y con los emprendedores. Les preguntábamos primero detalles tecnológicos para valorar realmente si aquello que ponían sobre la mesa era factible tecnológicamente, y eso puede parecer una tontería, pero es lo que decía al principio, la inteligencia artificial, por ejemplo, sabíamos que no iba a darnos buenos resultados a corto plazo. Sabíamos que cualquier proyecto de inteligencia artificial tenía que ser un proyecto que esperara resultados a largo plazo, con lo cual queríamos animar a los emprendedores a ser muy realistas con aquello que podían aportar a los gobiernos. Con lo cual, ese primer eje tecnológico de cuéntame realmente qué quieres hacer y si la tecnología está madura para abordar este tema. Segundo gran tema, legal. Asegurar desde el momento uno que lo que se conceptualiza tiene un encaje legal en la región y a nivel global, precisamente para facilitar esa escalabilidad de la que hablaba Irene al principio, ¿no? Para no descubrir después que esa tecnología que es fantástica en tu país no puedes venderla fuera porque no cumple marco legal de otros países. Temas de privacidad, pero también temas de legislación sectorial. Y ahí asegurar que los emprendedores tenían apoyo en ese ámbito, el que podíamos aportar nosotros, pero también que tuvieran apoyo en sus propias organizaciones para pensar qué roadblocks, qué problemas legales podían encontrarse a medio plazo. El tercer gran eje, el de integración operativa, el que comentaba antes, que es súper importante en temas tecnológicos siempre, pero en un momento de pandemia muchísimo más, ¿no? Si tú piensas un software nuevo, fantástico, que funciona en tu laboratorio, pero cuando lo integras en un sistema hospitalario, si ese software no entiende los estándares de datos que utiliza el software existente en ese sistema hospitalario, pues tu sistema no va a poder funcionar o requerirá muchísimo tiempo de integración operativa para ser realmente útil. Con lo cual, ¿cómo pensamos esa integración tanto con tecnologías preexistentes, ese legado tecnológico que existe en cualquier organización, como con las personas humanas? ¿Cómo formamos a las personas que van a estar gestionando estas nuevas herramientas tecnológicas que estamos desarrollando? Y el cuarto eje final, el eje epidemiológico. En un contexto médico, les pedíamos también que nos justificaran que lo que querían hacer tenía sentido epidemiológico, que realmente podía ayudar en la lucha contra la COVID cuando lo que planteaban era una solución médica. Y con esos cuatro ejes empezamos una conversación con los emprendedores de un total de 10 países para ayudarles a incorporar esas precauciones de ética y responsabilidad en datos, pero a la vez para aportarles lo mejor del estado del arte de lo que estaba pasando en otros países y regiones.
al final las propuestas que acabamos valorando como positivas y deseables giraban alrededor sobre todo de tres grandes temas. Propuestas de análisis de riesgo, de risk assessment, que permitieran priorizar y valorar temas de riesgo en base a datos y a big data. Temas de contact tracing, de rastreo de interacciones, esas aplicaciones que pueden permitir saber con quién has estado en contacto, incluso cuando tu memoria no te permite recordar esa interacción, con lo cual comunicar riesgo a personas que no recibirían esa notificación si no existiera esta herramienta tecnológica. Y el tercer gran ámbito en el que encajaban esos proyectos eran de cuadros de mando. Cuadros de mando que permitieran a la administración tomar mejores decisiones sobre cómo intervenir en la pandemia, ¿no? Cómo mejorar esos flujos de datos, esa información en tiempo real que tenemos de la pandemia en todos los países. No olvidemos que esta pandemia nos ha hecho ver en todo el mundo cómo compartimos problemas muy graves en relación con la infraestructura tecnológica de la que nos dotamos. Todos los países han tenido dificultades para algo tan que tendría que ser tan sencillo como contar personas fallecidas. Ningún país ha sido capaz desde el primer día de calcular en tiempo real cuántas personas fallecían, y eso demuestra que hay una mala calidad de la recogida de datos tradicional en todos esos países. Pues cómo podíamos crear cuadros de mando que mejoraran la calidad y la estandarización de esos datos y la capacidad de los gobiernos de visualizar esos datos en tiempo real y tomar decisiones en momentos de emergencia. En las diferentes propuestas había diferentes niveles de integración en operativa, de intervención en la pandemia, y al final lo que valoramos es que todas las propuestas hicieron un esfuerzo. Cuatro grandes conclusiones: una, que no existe una disyuntiva o una contradicción entre salud, privacidad y tecnología, que podemos tener la mejor tecnología con la mejor privacidad que promueva la salud de la población, que el abordaje de la tecnología desde una perspectiva de privacidad, responsabilidad y ética es un valor añadido que aporta visibilidad, y esa es una lección para los emprendedores, creo que muy importante. Una forma de diferenciarse con aquello que se propone es precisamente plantear que lo que se pone sobre la mesa no son tecnologías que quiten derechos o quiten datos, sino que aportan derechos y protegen datos. También descubrimos una cosa que fue bastante divertida de valorar, que no había diferencias entre los equipos. No había como una norma de que los equipos de gente más joven estuvieran más abiertos a los temas de ética y responsabilidad, y los equipos más maduros estuvieran ya más acostumbrados a trabajar sin incorporar estos elementos. Trabajamos con equipos senior muy concienciados de estos temas y con muchísima capacidad técnica para incorporarlos, con lo cual aquí no hay barreras de ningún tipo para incorporar todos estos nuevos ejes en la forma de trabajar. Y también, sobre todo a nivel tecnológico, eso es ser muy consciente de qué tecnologías nos sirven en cada momento, ¿no? Igual en el primer momento de la pandemia la inteligencia artificial no era la solución, pero en cambio temas vinculados a criptografía avanzada, big data, eran súper útiles, estándares de datos, infraestructuras de datos mucho mejor cuidadas, con más calidad de datos. Esa era una apuesta clarísimamente importante, y esa apuesta por la inteligencia artificial pensada desde el minuto uno, pero más para tener impacto a medio y largo plazo. Ese ajuste entre problemas y soluciones tecnológicas también era como un tema muy importante que salió a la luz. Y la verdad que me produce mucho placer hoy compartir esta sesión con los equipos de Brasil y de Ecuador, porque fueron dos de los equipos con los que más trabajamos y con los que tuvimos resultados que creo que van a tener un impacto en la pandemia, pero además mucho más allá de la pandemia. Así que gracias. Muchísimas gracias, Emma, por ese paneo general sobre el estado de situación. Ahora vamos a pasar al grupo de emprendedores encabezado primero por Ecuador, encabezado por Juan Carlos Holguín, quien nos comentará de qué se trata la solución, qué elementos incorporó para el aseguramiento de los datos capturados y bueno, cuál fue el beneficio de la consultoría y el apoyo que se dio por parte del BitLab desarrollando su solución. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Esmeli. Un saludo a Irene, a Gemma, también a Jennifer, que nos ha acompañado en todo este proceso, y a todos los que están siguiendo esta conversación. Es un honor para nosotros haber trabajado junto al BitLab.
Yo voy a tomar lo que mencionó en sus conclusiones, Gemma, para partir desde ahí esta presentación sobre que no existe una contradicción entre salud, privacidad y tecnología. Realmente el gran reto para nosotros fue iniciar este proceso con una postura de todos los stakeholders, especialmente gubernamentales, en que sí había una contradicción. Y por eso nos sentimos contentos de poder presentar hoy lo que hemos realizado. Como ustedes conocen, Ecuador fue indudablemente el epicentro de la pandemia en América Latina. Nos trasladamos al mes de marzo, primera semana de marzo. Una ola de migrantes ecuatorianos regresaban al país desde Italia y España. Y así como en todas partes del mundo, la pandemia nos agarró por sorpresa a una economía en desarrollo como la nuestra, todavía con capacidades de salud pública en desarrollo como las del Ecuador, la pandemia nos agarró con una serie de necesidades enormes. Y fue así como el 17 de marzo, a través de un contacto de Endeavor, que buscaba que los emprendedores de Endeavor en Ecuador entreguemos una solución inmediata a nivel de manera voluntaria al gobierno ecuatoriano. Nosotros, como emprendedores globales de Endeavor, Grupo Link, que es una compañía de desarrollo tecnológico a través de aplicaciones y plataformas, y Keen Analytics, un emprendedor en proceso Endeavor en Ecuador, nos unimos, ellos con mucha experiencia en inteligencia artificial y manejo de datos, para entregar al gobierno nacional en primera instancia una plataforma que permitió los cercos epidemiológicos de manera automática a través de la utilización de datos de la telefonía móvil a través de sus radiobases, y posteriormente darnos cuenta en ese momento con el apoyo del BID que una gran necesidad para nuestro país era precisamente lo que vemos de una app de contact tracing. Hubo un caso en Galápagos donde de manera personal pudimos ver que el Ministerio de Salud en ese momento trataba de hacer la trazabilidad de contactos de quienes habían dado positivo, protegiendo sus datos, pero a través simplemente de entrevistas personales, tratando de que las personas recuerden por dónde habían estado. El contact tracing, como ustedes conocen y Gemma explicaba, es una herramienta fundamental para la gestión de la crisis sanitaria. Es el proceso de automatizar todo este proceso de memoria que puede tener grandes errores por parte de un contagiado positivo. Y este proceso puede alcanzarse de manera óptima con el apoyo de la tecnología. En nuestro plan tuvimos la generación de la app de contact tracing, la segunda que se lanzó en la región después de Uruguay, que se denominó así. Básicamente, y voy a poner un contexto rápido sobre lo que sucedió. Ecuador no tiene una ley de protección de datos. Es uno de los grandes temas que nos llamó la atención el mes de febrero, que no se haya podido aprobar antes de la pandemia una ley de datos, y es la gran deuda del país. Y por el otro lado, la falta de tecnología, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Ministerio de Telecomunicaciones, y en el Centro de Operaciones de Emergencia, que lo lideraba en ese momento el vicepresidente de la República con la ministra del Interior, y decidimos implementar esta solución con el apoyo del BID Lab a través del grant para el apoyo a los gobiernos y para la generación justamente de innovación para enfrentar la pandemia, con el objetivo de anticiparnos al virus, de hacer esta detección de contactos a través de Bluetooth, las notificaciones automáticas de un posible contagio. Pero aquí viene la diferencia, y es que claro, nosotros en un inicio como emprendedores tomamos el best practice en el mundo, que era indudablemente Singapur en ese momento. El BID Lab, y a través del acompañamiento de Gemma, de Jennifer, de Paula Auerbach en Ecuador, nos hicieron ver de manera inmediata un nuevo camino que se empezaba a construir en Europa. En Europa en ese momento se estaba hablando del PEP,
que era una tecnología de trazabilidad que todavía tenía algunos problemas, pero ya era descentralizada en ese momento frente a lo que nos ofrecía Trace Together de Singapur. Pero posteriormente dimos el vuelco completo a DP3T, que fue finalmente lo que utilizamos para poder proteger de manera garantizada la esfera privada de nuestros ciudadanos. El protocolo DP3T finalmente cumple todos los estándares del GDPR de la Unión Europea. En el medio, como esto fue un aprendizaje permanente, Google y Apple lanzaron sus protocolos también para el tracing y para nosotros fue una experiencia enorme el haber podido tener también una autoevaluación del proceso con el FairLAC para poder ofrecerle al país una aplicación de contact tracing que garantice de manera completamente sustentable y además drásticamente la protección de datos de los ciudadanos. No me voy a detener en explicar cómo funciona la aplicación, pues Gema algo dio en su intervención, y más bien me quisiera enfocar acá en cuáles fueron esos retos de la protección de datos. Indudablemente para nosotros el primer reto fue el poder tener una interacción fluida con el stakeholder gobierno. Y me refiero aquí a cuando decía Gema la contradicción que podría pensar mucha gente entre salud, privacidad y tecnología, en que nosotros, como un caso de experiencia, nos sucedió que muchos actores en el gobierno nacional decían, si no utilizamos GPS, si no sabemos dónde está un usuario y hacemos un tracking real con GPS, no vamos a poder solucionar. Y ahí tuvimos la mayor ayuda del BitLab de Gema en poder convencer al gobierno nacional de que efectivamente no hay una contradicción. Y siempre decimos, en ese momento, la ministra del Interior que lideraba el manejo de la pandemia en Ecuador, se jugó por creer en que este era el camino correcto y pudimos lograr poner énfasis en la protección de datos. Presión de actores e instituciones por contar con información de contagiados era el reto más importante. Intención de contar con tracking GPS. Nosotros en un momento nos quisieron hacer evaluar para que implementen plataformas especialmente que se utilizan en defensa para el tracing de posibles contagiados positivos y claro, mantener esa pelea con un stakeholder estatal, especialmente en los campos de defensa o de salud pública, era muy difícil. Un proceso de triaje manual limitado y desbordado por la rápida expansión del virus en el Ecuador y una desarticulación de los actores relevantes en la respuesta de la crisis. Nosotros hemos pasado este proceso de 6 meses que ha durado la implementación de la app de contact tracing al cambio del vicepresidente, que en un momento lideraba la iniciativa, al cambio de ministra de Salud a las 3 semanas de haber empezado con el primer flujo, en este momento al cambio de la ministra del Interior, donde está consolidada la mesa técnica de desarrollo. Entonces ha sido un aprendizaje muy importante el tener esos retos para los emprendedores, convivir con un sector público. En nuestro caso nunca habíamos trabajado con sector público, tanto Grupo Link como Keen Analytics, teníamos una política en el Ecuador de no hacer proyectos con el Estado, y este ha sido un aprendizaje muy importante alrededor de cómo el BitLab nos ayudó a instalar una mesa técnica. ¿Qué logramos? La adopción del protocolo GDPR de la Unión Europea ante la falta de una ley de protección de datos, la definición de uso de contact tracing Bluetooth con información completamente descentralizada. Usuarios con contagios probados notifican ahora su riesgo de contagio a otras personas de manera totalmente anónima. Se articuló con actores públicos y privados la promoción y difusión de la app a nivel nacional. Logramos poner esto como una causa nacional en los actores públicos y privados
Y lo que decía antes, quizás lo más importante, habernos alineado como emprendedores al protocolo DP3T, que adicionalmente lo pudimos publicar al día 1 del lanzamiento de la app y dio paso para que tanto los actores que hicieron la veeduría ciudadana para la protección de datos como cualquier ciudadano pueda entender de manera transparente de qué se trataba la app. Hemos tenido acceso a expertos de una red de colaboración en el desarrollo del proyecto que incluye el trabajo con Gemma, que realmente nosotros como ecuatorianos quisiéramos agradecer lo que ella hizo junto al equipo del BitLab. La articulación con actores relevantes a nivel nacional también. Y uno de los temas muy importantes fue también la participación del equipo de economía del comportamiento del BIT para poder tener una comunicación efectiva de manera inmediata. Esa ha sido nuestra experiencia. Como les cuento, hoy podríamos decir, como concluía Gemma, que efectivamente no hay una contradicción entre salud, tecnología y privacidad. Y que esta línea de trabajo, a pesar de no haber contado, al menos en el caso de Ecuador, con una ley de protección de datos, ha garantizado enormemente el éxito de este proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por presentarnos la solución que han aplicado así Ecuador. Ahora pasamos el turno a Hugo Morales, del Laura Institute de Brasil, de manera que nos haga una breve presentación sobre su solución y los elementos que incorporó para el aseguramiento de los datos capturados y bueno, ¿cuál fue el beneficio del acompañamiento del BitLab en todo el proceso? Adelante, Hugo. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ya, están viendo mi pantalla, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya, perfecto, gracias. De verdad, es un honor estar aquí. Y me ha encantado la conversa hasta este momento, ¿no? Que está muy, muy interesante. Me encanta la solución también de Juan. Y ojalá que podamos charlar un poco más sobre ese asunto 30 minutos más, ¿no? Voy a presentar aquí qué hemos hecho, cuál ha sido nuestra solución y justamente qué ha sido la interacción con el BitLab, con Fairlec, para poder llegar a más personas y tener un impacto más grande todavía. Nosotros somos tenemos como reto, como objetivo, democratizar el acceso a la salud, ampliar el acceso a la salud a través de la tecnología. Y para eso tenemos que entender bien la jornada, el camino del paciente. Entonces tenemos un camino completo del paciente que es desde la parte anterior al hospital, la parte hospitalaria y el post-tratamiento, la parte de monitoreo virtual. Nuestras soluciones se empezaron dentro del hospital, llamado con Laura Sista Inteligencia Clínica, que es una solución que integra a la historia clínica digitalizada del paciente y utiliza Machine Learning para hacer predicciones y ayudar como una herramienta de soporte de decisión clínica al médico y al equipo de enfermeros. Con el COVID, sabíamos en febrero, ya en marzo también, que el gran problema sería la sobrecarga de los servicios de emergencia. Entonces ya teníamos en nuestro roadmap de producción de productos una idea de hacer la emergencia médica digital, el servicio digitalizado de emergencia médica. Y exactamente eso es lo que hemos hecho mirando al COVID. ¿Qué es el emergencia médica digital? ¿No? En portugués se llama PA, pronto atendimiento digital. Es justamente un primer momento, un nivel de atención, ¿no? Que se da a través de chatbot, de charla con los pacientes, con los usuarios, que es un asistente virtual que saca las dudas y da informaciones más importantes. Aquí se utiliza Natural Language Processing, Understand, para que haya una interacción y un user-friendly con el paciente. Una vez que se identifica un síntoma, hacemos una clasificación virtual. Hay un monitoreo virtual del paciente a través de mensajes
Y todo eso hay informaciones y posibilidades de migrar para teleconsulta y también un back office con todo el central de monitoreo de los casos, informaciones para los profesionales de salud. Aquí es el asistente digital, no asistente virtual, charlando con el paciente. Una vez que se identifican los síntomas, hay una página protegida, ¿no? que hace una clasificación, un triaje virtual y las recomendaciones, orientaciones al paciente. Una vez que se hace el monitoreo, el primer punto de clasificación se acompaña con el monitoreo virtual que el robot encamina mensajes el primer, cuarto, quinto día, depende del protocolo, también de cada ciudad o cada estado, para preguntar al paciente si realmente está bien o cómo está la evolución. Sabemos que especialmente en COVID, el quinto, especialmente el séptimo, hasta el noveno día, ¿no? El décimo día también puede ser que haya una complicación, entonces es importante saber cómo está la evolución del paciente. Y hay el central de monitoreo de los casos, donde los profesionales de salud tienen el acceso a todo el histórico del paciente, la línea del tiempo del paciente, y se puede, claro, entrar en contacto con el paciente y hacer teleconsulta si es necesario. Y también la central epidemiológica, donde hay todas las informaciones geográficas de lo que está pasando y cuáles son las criticidades y la gravedad de los pacientes en cada parte de la ciudad. También con la prevalencia e incidencia de síntomas de los pacientes. Nuestros resultados hasta hoy día, entonces estamos actualmente en 25 ciudades, en más de 15 hospitales y hay una cantidad de 6,5 millones de personas directamente e indirectamente impactadas por la solución. Dentro de la plataforma ya hemos tenido contacto con 111 mil pacientes. El robot ha encaminado más de 600 mil mensajes y eso es un promedio de 190 mil llamadas economizadas. Entonces, el profesional de salud, como el monitoreo virtual es hecho por el robot, no ha tenido que llamar al paciente. Eso ha podido realocar los recursos y poner en la línea de frente, por ejemplo, con otros retos, ¿no? Y cuanto a la parte de dificultades o qué hemos podido aprender y con la interacción con Gemma, especialmente con BitLab, principalmente el machine learning que Gemma había dicho, de la parte de que es imposible identificar un patrón cuando no tenemos informaciones. Y nuestra idea primera sería hacer realmente una predicción de deterioro clínico en los pacientes, pero como era una enfermedad nueva, hemos migrado nuestra parte de inteligencia artificial y hemos puesto mucha energía en Natural Language Understanding justamente para mejorar la interacción con el paciente. Pero claro que seguimos con la idea de evaluar los pacientes con deterioro clínico. Ahora estamos conectados a 38 hospitales en la parte de inteligencia clínica y de entre esos 38 tenemos 15 hospitales con comité de ética para realmente hacer un machine learning, una predicción de deterioro clínico y estamos en una etapa más avanzada de evaluar los resultados, pero nuestra curva ROC está muy interesante para predicción de deterioro clínico. Otro punto de base legal, hemos, diferente de Ecuador, Brasil, pero también no está muy avanzada, ha empezado ahora en agosto, hay la Ley General de Protección de Datos y es muy alineada con GDPR, entonces hemos tenido, eso ha sido muy importante, ¿no? la intervención de Gemma para mejorar nuestra base legal, realmente, principalmente en la parte de aclarar al usuario cómo están organizados los datos, establecer políticas de tiempo de tratamiento que vamos a dar a los datos y especialmente una política de anonimización de los datos. Aquí podemos ver que los pacientes, todos los pacientes que van a dar datos sensibles, esos tienen que llenar un término de consentimiento antes de ofrecer informaciones. Otro punto ya teníamos, pero hemos dado más fuerzas, es el Data Protection Officer. Entonces ahora tenemos una persona responsable por
por organizar y ser el punto focal en ese aspecto, ¿no? Y como nuestra aplicación no era un contact tracing, no había intención inicial o no había motivos para obtener geolocalización. Entonces hemos sacado eso de la propuesta inicial. Y de punto de la base operativa, ya estoy terminando, ha sido muy interesante hacer una tabla de riesgos y hemos identificado algunos riesgos que son justamente poner la tecnología en operación, ¿no? Por ejemplo, la baja adhesión por la población, la dificultad de acceso, customizaciones que cada ciudad quería, la seguridad de los datos que había dicho y el mundo más allá del COVID, cómo podría utilizar esa herramienta que hemos creado para el más allá del COVID. La divulgación aquí ha sido un punto clave. Entonces, hemos diseñado videos y marketing para realmente y ofrecer a las ciudades para poner y mejorar la divulgación. Eso ha tenido una decisión muy, muy buena por eso. La cuestión de customizaciones, hemos diseñado un proceso de onboarding haciendo puntos dentro de la línea del tiempo y del flujo del paciente, del camino del paciente, que se pueden sí customizar y adaptar y adherir mejor a la realidad de cada ciudad, entendiendo las políticas actuales de cada ciudad. Y más allá del COVID, hemos utilizando este camino del paciente, hemos diseñado una emergencia médica digital para cualquier síntoma que llamamos de generalista. Entonces, para dolor de barriga, dolor de cabeza, cualquier otro síntoma también para que ampliemos el acceso a la salud por parte de todos los habitantes y los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, creo. Y vamos a charlar un poquito más sobre esos puntos. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la presentación. Hemos estado recopilando algunas consultas que me voy a permitir pasar a los exponentes. La primera es para Gema sobre, preguntan que cuáles son los elementos claves para lograr un nivel de adopción considerable de soluciones tipo contact tracing y qué rol ella ve que tendrían estas soluciones en un mundo post-COVID. Pues la clave, diría, con esta tecnología y con muchísimas otras, es la confianza de los usuarios. Tanto a nivel público o privado, lo que estamos viendo con la tecnología es que hay en los últimos años una importante erosión de la confianza de la gente en relación con la tecnología. Y si las personas utilizan soluciones tecnológicas por debajo de lo que podrían hacerlo es porque no confían en esas soluciones tecnológicas, muchas veces por muy buenos motivos. Es verdad que llevamos muchos años de uso y abuso de datos personales de la ciudadanía con muy pocas explicaciones y con muy poca capacidad de ejercer derechos ante esas malas prácticas. Pero eso ha llevado a una situación en la cual es más normal encontrar desconfianza hacia la tecnología que confianza. Con lo cual, para que la gente se instale una aplicación o utilice un software o utilice cualquier tipo de solución tecnológica, lo que tenemos que trabajar cada vez más es la confianza. Por eso hablaba antes de la importancia de los temas éticos y de responsabilidad como un valor añadido y como una forma de tener visibilidad, porque la gente cada vez tolera menos aquellas tecnologías que no ofrecen ese nivel de transparencia, de cuidado por los derechos, de explicación y responsabilidad en el uso de esos datos. Con lo cual, la clave siempre es la confianza. Y ahí creo que los elementos que pusimos sobre la mesa, esa justificación tecnológica, epidemiológica, legal y ética, es importantísima precisamente para trabajar esos temas y para estar bien preparado para abordar el tema de la confianza y para generar esa confianza con los usuarios, que es de quien depende al final que cualquier tecnología tenga éxito en el mundo real. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta es, ¿qué rol tendrían estas soluciones en un mundo post-COVID? Pues un poco lo que nos planteamos es que si las epidemias tipo COVID-19 o SARS-CoV pueden ser algo que se repita con cierta frecuencia. No olvidemos que antes de COVID hubo SARS y MERS, es decir, es un tipo de patología que es relativamente recurrente en el mundo. Estaría bien tener una herramienta que nos permita abordar
cualquier patología que requiera de una identificación de contactos estrechos, con lo cual al final la inversión, el esfuerzo innovador alrededor de las aplicaciones de rastreo de interacciones no es solo un tema para esta pandemia, para ahora, sino también en invertir en infraestructuras tecnológicas para que si tenemos otras oleadas con patógenos como COVID o patógenos similares, tengamos herramientas que nos permitan desde el primer día estar mejor protegidos y tener mejores herramientas para protegernos los unos a los otros. Muchas gracias, Emma. Ahora una pregunta para Jennifer sobre cuáles serían en su, digamos, su experiencia los indicadores de éxito de las aplicaciones de este tipo que están, digamos, valoradas o está realizando la OMS y el futuro de las mismas. No, perfecto. Muchísimas gracias, Snoddy. De hecho, justo en las conversaciones que hemos tenido con la OMS y OPS justo sobre estos temas, están en el proceso, porque si pensamos a nivel global, que de hecho es como un piloto a nivel global, porque ha sido diferentes tipos de aplicaciones, centralizada, descentralizada, aplicado en diferentes tipos de ambientes. Entonces, en este momento justo, la OMS que nos ha comentado, están haciendo encuestas a nivel global con diferentes gobiernos y también consultas bilaterales para desarrollar un set de KPIs, que lo van a publicar ahora en enero, se espera, que están trabajando en cuatro diferentes elementos. Primero, están midiendo la adopción y el uso de esas aplicaciones. Segundo, también están midiendo su efectividad. Es decir, si estamos viendo un aumento en los casos, si también veamos un aumento en el número de notificaciones que están saliendo en esas aplicativas. Igualmente, si están evaluando su rapidez, si realmente la tecnología nos está brindando el valor agregado de detectar casos de manera más rápida, de manera más tradicional, en cada uno de esos diferentes ambientes. Y claro, algo que estamos viendo ahora y que hemos vivido en yo sé que todo el trabajo que ha hecho Juan Carlos en este sentido con el equipo en Ecuador, cuáles son las diferentes barreras y también los aspectos que pueden facilitar la adopción de esas mismas tecnologías. Porque yo creo que justo basado en esta evaluación podemos ver un poco su futuro, ¿no? Es súper importante ver porque sabemos que esto no va a ser la última pandemia. Sabemos que la pandemia va a ser acerca por mucho tiempo. Entonces es muy importante en ver tanto su uso para la pandemia actual y futuro. Desafortunadamente futuros, pero también en pensar en cómo es de misma manera de poder mandar alertas a personas que son cercas sin tener saber quiénes son, podemos usar tantos en emergencias o en otros tipos de problemas también, no solamente en una pandemia. Entonces, bueno, ahí me paro, pero ha sido un poco la conversación hasta ahora. Muchas gracias. Ahora una pregunta para Juan Carlos. Dice, ¿qué nivel de adopción en términos cuantitativos ha tenido la solución ACI Ecuador y cuál ha sido el rol de las autoridades y también del sector privado? Empiezo respondiendo la segunda pregunta porque me lleva a la primera. Se tuvo que hacer una mesa técnica con participación público-privada. Especialmente para lo que fue la difusión de la aplicación en todo el proceso de construcción, esta mesa trabajó sobre todo en entender la solución, pero en el momento de la difusión logramos que 10 de las 20 empresas y corporaciones más grandes de Ecuador formen parte a través de Endeavor, el apoyo del BID, de lo que era la difusión de la app ACI. Logramos, por ejemplo, que en cafeterías como Juan Valdez, en supermercados como Supermercados Aquí o Supermaxi, que son las cadenas más grandes, tengan habladores de la aplicación en todas sus cajas registradoras, que exista una difusión a sus canales internos. Y de esa manera logramos también que la industria telco, las tres operadoras telefónicas que existen en el Ecuador, como parte de su apoyo a combatir la pandemia, den todo el data free a la operadora. La aplicación, uno de los grandes puntos de inflexión es que no utiliza datos de la persona,
la misma aplicación, la misma tecnología Bluetooth ya nos permite que no ocupe batería ni más de 3 megas en los celulares de los ecuatorianos. Y eso es muy importante porque hay que entender que en el contexto de un país como el Ecuador, la mayor cantidad de personas, cerca de un 92%, ya tiene un smartphone, pero tiene un smartphone todavía de una generación antigua, de tal manera que tiene muy poca capacidad de memoria, muy poca capacidad de batería. Entonces, el poder comunicar con el apoyo del equipo de economía y comportamiento del BID, que esta aplicación no consume tus megas y no consume batería, fue muy importante para la adopción. Es indudablemente la aplicación pública de mayor descargas en la historia del Ecuador. Tiene ya en este momento más de 700,000 descargas. Ha sido una adopción positiva. Sin embargo, nos encontramos ahora ante el gran reto que no es solamente un problema en el Ecuador, que es ya la utilización de la app en el día a día. Hay muy pocos códigos todavía autentificados por parte de los ciudadanos y claro, este es un fenómeno a nivel mundial, pero estamos trabajando ahora con el equipo de salud digital y con el equipo del Ministerio de Salud en un flujo que haga más fácil la adopción de los códigos positivos por parte de los usuarios. Al ser una aplicación voluntaria y anónima, ese es el reto más importante para que tenga usabilidad por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, Juan Carlos. Una pregunta para Hugo. Preguntan aquí, ¿para qué aplican el Machine Learning en la solución en Laura Institute en Brasil? El Machine Learning, entonces, para COVID, está justamente en la parte de Natural Language Processing, Understanding, pero dentro de los hospitales que tenemos conexión con 38 hospitales para hacer predicción de muerte, deterioro clínico de pacientes en general. Y ahora estamos haciendo trabajos, como hemos demostrado, un paper para justamente evaluar el Machine Learning en pacientes con COVID, para predicción de deterioro clínico de los pacientes. Okay, muchas gracias. Otra preguntita para Jennifer relativa a cómo se espera lograr la sostenibilidad financiera de este tipo de soluciones. Y si se busca que los países contraten, por ejemplo, este tipo de servicio, o cuál sería la alternativa. No, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante y tal vez una de las cosas que ha sido para mí algo muy útil de tener este trabajo en conjunto tanto entre el sector público, privado y entre emprendedores para COVID-19, ¿no? Bueno, como cada uno de cualquier aplicativo, cualquier solución tecnológica, primero que como es una innovación, como estamos trabajando todos en este reto, primero hay que asegurar que muestra una efectividad y luego que muestra un valor agregado. Y yo creo que justo el hecho de que las innovaciones que estamos viendo hoy y otras que fueron parte de este grupo no fueron solamente probados o están siendo probados en un ambiente solamente privado, que también lo están probando en un ambiente público, estamos midiéndosela y trabajando a la par con grupos que tienen el poder de evaluar a ver si realmente si tienen el valor agregado a esas soluciones y tomar decisiones para luego escalarlos. Entonces, justo yo creo el principio que tenemos de hacer data-driven, es decir, usar los datos y crear para escala, si están tomando en cuenta los ambientes, los proveedores más grandes en la región son públicos. El hecho que lo estamos probando ahí, si sean efectivos, es un señal para ver si luego los gobiernos pueden tomar decisiones o no para llevarlos a escala. Pero por lo menos este primer paso lo estamos dando para probar si tiene efectividad y luego tenemos que asegurar que lo estamos midiendo para crear esos datos. Muchas gracias, Jennifer. Ya nos quedan un par de preguntas para ir cerrando la sesión. Tenemos una pregunta para Gema sobre cómo puede en este contexto de confianza el uso de este tipo de tecnologías integrar la participación de la sociedad civil en el diseño y auditoría externas
de las soluciones durante su funcionamiento? Pues la participación de la sociedad civil y la auditoría externa son dos de las estrategias para precisamente reforzar esa confianza. En el caso de las aplicaciones de rastreo de interacciones, lo que se hizo es el protocolo que se desarrolló en Europa, que es el que se ha implementado en los países que han optado por esta solución protectora de la privacidad, es que se publicó ese código para que cualquier persona pueda ver cómo está realmente hecha esta aplicación y validar desde la sociedad civil o desde cualquier actor externo que lo que se está haciendo es realmente lo que se dice que se hace y que no hay ningún mal uso de los datos. La auditoría algorítmica es otra de las herramientas que se puede implementar para que quien quiera información sobre cómo funciona un algoritmo tenga acceso a un informe de auditoría que describe exactamente cómo se protege a los grupos vulnerables dentro de ese algoritmo, pero no son las únicas herramientas. Básicamente, el reto que tenemos es tan grande que cualquier herramienta es útil. Esas son solo dos, pero tenemos que activar de forma urgente todas las palancas que tengamos para recuperar esa relación de confianza entre la sociedad y la tecnología. Porque ahora mismo lo que nos dicen todos los datos es que la relación está rota. La gente utiliza la tecnología, pero desconfía de ella de forma permanente. Y así no podremos seguir haciendo innovación. Con lo cual, para reconstruir ese vínculo nos harán falta un montón de herramientas. El proceso que hicimos con el BID es una de las herramientas y acompañamiento desde el minuto uno a los emprendedores que hacen innovaciones es también una de las formas de incorporar esas garantías adicionales en procesos legales, pero cualquier idea es buena en ese sentido, ¿no? Porque realmente la situación actual es insostenible desde la perspectiva de la innovación. Súper. Pregunta, y esta es la última pregunta. Pregunta para Gema también, ¿qué estándares se usaron para la evaluación del estudio o del reporte en materia de privacidad, si fue el GDPR o los estándares iberoamericanos de protección de datos, por ejemplo? Pues hicimos ambas cosas, pero fuimos mucho más allá. O sea, en realidad incluso el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es el más estricto del mundo, plantea que en una situación de emergencia se pueden utilizar los datos como se quiera. No hay ningún tipo de limitación. Nosotros, precisamente, desde ese convencimiento de que las soluciones que estábamos desarrollando debían generar confianza, lo que hicimos fue aplicar las normas de no emergencia en una situación de emergencia, es decir, no aprovecharnos de la manga ancha legal existente en momentos de crisis sanitaria, sino ser mucho más cuidadosos con eso y garantizar consentimiento, información, transparencia, auditoría, etcétera, etcétera, incluso cuando la ley no nos lo requería, ni siquiera en Europa, ni siquiera el reglamento europeo. O sea, al final es intentar pensar, empatizar con el usuario, entender cómo podemos construir esa confianza y construir todos los mecanismos que podamos para reforzar esa relación, incluso cuando la ley no lo pide, ¿no? En ese sentido, no era solo un tema de incorporar un marco europeo a América Latina o de ver lo que había a nivel local, sino de pensar realmente cómo podemos dar garantías de uso responsable y ético de los datos a las personas que van a estar utilizando esas tecnologías. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar, entonces le paso la palabra a Irene Arias para darnos unas palabras de cierre. Adelante, Irene, por favor. Muchísimas gracias, Esmeldi. Bueno, yo creo que como conclusión del futuro digital que se nos ha acelerado y que para ser inclusivo requiere de una base de confianza, en este caso en cuanto al uso y fuente de uso de los datos. Y esta última hora ha sido una oportunidad de lujo de aprendizaje. Gracias Juan Carlos, Hugo, Gemma, Jenny y Esmeldi, porque creo que además el aprendizaje de las mejores prácticas genera esa confianza. Segundo, creo que bueno, esto es una inversión para construir ese futuro con soluciones digitales inclusivas sobre una base sólida. Así que es una inversión hacia el futuro. Y bueno, un poco como labor de BitLab, siempre es estar en ver cuál es esa siguiente frontera. Y ahí, bueno, ya estamos pensando mucho más allá de temas como los que ha compartido Juan Carlos o Hugo de conectividad, lo que hemos hablado de uso de datos y otros elementos básicos para la adopción efectiva de este tipo de soluciones, pasar también a ver cómo podemos lograr una adopción masiva de identidad digital autosoberana, cómo podemos avanzar en una regulación transfronteriza que habilite las soluciones innovadoras y estas colaboraciones público-privadas tan
únicas, que no sean únicas, que sean realmente esa nueva forma de hacer las cosas. Tercero, quiero felicitar a los emprendedores que nos han acompañado hoy, porque Hugo y Juan Carlos creo que requieren mucha confianza en vosotros mismos y humildad también para abriros, a ese acompañamiento y a esa, hacer esa autoevaluación y ese acompañamiento de fortalecer la base legal, operativa y tecnológica. Así que gracias, creo que sois role models para los emprendedores de la región. Y por último, bueno, creo que esta experiencia también nos demuestra que el camino a seguir como Grupo BIT es trabajar como grupo y sacando las mejores fortalezas del lado público del BIT, del BIT Invest y del BIT Lab. Y esto, de hecho, desde el diseño fue creado así, inclusive en la selección de las soluciones de Hugo y de Juan Carlos. En el comité estuvo también con nosotros Juliano Seabra del BIT, estuvo Guillermo Mulville del BIT Invest y, por supuesto, Jenny y el equipo de sector social. Así que se ha logrado pues con un trabajo también sin descanso de muchas personas y quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de BIT Lab y en particular a Esmeldi y también bueno, a Paula desde Ecuador, a los colegas de Brasil, a Felipe y Melissa y los demás colegas de la región que de verdad que están trabajando sin descanso para poder hacer esto una realidad y a Fermín que lideró la convocatoria de COVID-19. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de aprendizaje y vamos a seguir trabajando todos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este conversatorio, así que quería simplemente decirles que las publicaciones están, los vínculos están en el chat, pero estaremos remitiendo los titulares de este conversatorio, las presentaciones y el video que está siendo grabado a todos los participantes que se registraron. Así que muchísimas gracias por participar y muy buenas tardes a todos.